Chihuahua Radio. Generó más daños en edificios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa siendo tan exigente. Las leyes antilavado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, los saludo con mucho gusto, transmitiendo a través del 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet, en Facebook Live de nuestras noticias y también en el fanpage de Solo Negocios. Esto es Solo Negocios Radio y bueno, pues vamos a estar durante la siguiente hora platicando sobre temas de interés alrededor de este padrón de datos biométricos que está requiriendo la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En este momento están entrando a la plática Jorge Moreno e Iván Díaz, a quienes ahorita les presento. Muy buenas tardes, estamos aquí al aire. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Está entrando a la plática Iván y ahorita me dijo Joel que va a entrar en unos segundos, pero ahorita los presento formalmente a los tres. Gracias, Alejandro. Gracias, gracias a ustedes. Bueno, pues estamos acá al aire en Radio Mexicana, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en lo que es internet, bueno, pues en nuestra noticia Radio Mexicana, en el fanpage de Facebook de esta radiodifusora y en nuestro portal Solo Negocios Radio. Pero pues bueno, primero que nada los presento. Bueno, pues tengo aquí conmigo a Jorge Moreno Loza, especialista en Derecho de Telecomunicaciones y CEO de Expansión, quien es coordinador del área de telecomunicaciones de la Academia Mexicana de Derecho Informático y columnista y abogado de la revista Abogado Digital y profesor de Derecho de Telecomunicaciones en la Escuela de Derecho Digital. Bienvenido. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, Alejandro. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y también está con nosotros Iván Díaz González, también es especialista en Derecho de Telecomunicaciones e Informática. Iván, ¿cómo estás? Tienes el mute en el micrófono, perdón. Perdón, me falla la tecnología. Que venga un ingeniero a ayudarme. Mucho gusto. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Ahorita en segundo se debe estar conectando. Aquí ya está entrando Joel Gómez Treviño, quien es amigo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y también ha dirigido, bueno, pues temas relativos a telecomunicaciones. En cuanto quede conectado, lo presento. Pero bueno, pues estamos en el marco de este tema de reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y lo cual pues trae consigo una serie de elementos de suspicacia que a todo el mundo ha puesto nervioso, además de que fue, al menos para el público en general, muy de bote pronto el planteamiento normativo. Joel, ¿ya nos escuchas? ¿Tienes el micrófono apagado? Los escucho. ¿Cómo estás, Alejandro? Un gusto saludar a Jorge. Bien, bien. No te tenemos en cámara, ¿eh? Si activarás tu cámara, no sé. Ya está activado, está entrando, no te preocupes. Ah, ok, muy bien. Bueno, pues rápidamente les presento a Joel, que es abogado egresado del TEC de Monterrey en maestría de Derecho Internacional por la Universidad de Arizona, doctor honoris causa, con 26 años de trayectoria en Derecho Digital y expresidente fundador de la Academia Mexicana de Derecho Informático. Bueno, pues y también compañero en la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Y bueno, pues entrando en la temática, compañeros, pues el tema, esta reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y este Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que, como les decía ahorita, de alguna manera para la ciudadanía en general se da de bote pronto, o sea, de repente nos la ponen en la mesa y queda aprobada y queda publicada, pero pues es algo que ya habíamos discutido por ahí en los foros electrónicos de mensajería que tenemos, y en su caso, pues también es un tema que ya se ha intentado hace como 10 años, ¿no?, con el gobierno, si no me equivoco, de Felipe Calderón, algún cierto alcance de padrón de telefonía, ¿no? No sé quién quiera iniciar con un planteamiento base. Tu micro, Jorge. Sí,
Jorge. Perfecto. Si me permiten iniciar. Pues mira, estamos en un aquelarre jurídico, ¿no? Y al hablar de aquelarre, hablamos de la definición tal cual es esta reunión de brujas y brujos para hacer magias obscuras en medio de la noche, en medio del demonio. Es lo que está pasando hoy día. Esto es la punta del iceberg de una serie de reformas que se han sacado a bote pronto, como bien decías tú, pero también un poco con una prisa desmedida y a veces un poco comprensible, ¿no? Es decir, es un poco cuestionable la forma en que se da esta aprobación de este padrón y sobre todo se genera mucha controversia en muchos sentidos, ¿no? O sea, yo he oído pronunciamientos y me da mucho gusto porque creo que hoy día los abogados estamos saliendo de esas cuevas donde estuvimos los últimos 3 años y estamos tratando de entender o de buscar opciones para poder entender lo que se está haciendo legalmente en muchos sentidos. Y en este caso concreto, muchos se han concentrado en temas de protección de datos, muchos han hablado de temas de los biométricos, que no les resto importancia, pero yo creo que a mí me gustaría empezar poniendo el planteamiento que hemos discutido en otros foros, es hay una clara violación a lo que es el artículo 6 constitucional, que es el tema de las tecnologías de la información y la obligación del Estado de poder incluir a las tecnologías de la información a todos los sectores poblacionales y el tema del famoso Internet para todos, que hoy día es un derecho humano, ¿no? Es decir, yo quiero empezar por ahí porque además de discutir la parte jurídica, es esta reforma a quien va a afectar más en temas de brecha digital, en temas de afectación real, va a ser a las clases menos favorecidas. Es decir, independientemente de lo que podamos discutir respecto a los biométricos, independientemente de los amparos que se han generado para temas de protección de datos, hay un tema real, es decir, de afectación a la colectividad en derechos fundamentales que son la comunicación y la afectación a servicios públicos de interés general debidamente resguardados por nuestra Constitución Política. Aquí a mí me gustaría empezar para que Joel, tú e Iván pudieran empezar a discutir sobre estos puntos. Les pregunto entonces, o sea, ese planteamiento que señalas es en base a que existe la posibilidad de que te dejen fuera de la intercomunicación si no te registras y por tanto se viola el 6 constitucional, ¿no? Es correcto. No sé, además, Joel, ¿vale? además de poner un trámite administrativo, que es decir, el registro en un padrón a poblaciones de difícil acceso, donde con muchos trabajos tenemos teléfonos 3G, ya no hablemos de 5G, donde tenemos comunicación muy básica, es decir, poner este tipo de elementos a nivel nacional sin ver además la afectación concreta que se está dando a cada uno de los individuos en su desarrollo en una sociedad cada vez más tecnificada y avanzada, es claramente una afectación y una agresión a lo que es el desarrollo en sí del país y la economía en cada una de las regiones en las que se divide el mismo. De acuerdo. No sé, Joel, Iván, ¿algo que quieran añadir en el posicionamiento? Sí, estimado Alejandro, pues yo me sumo a los comentarios de Jorge. Me da gusto compartir la mesa con Jorge y con Iván. Ellos son los verdaderos expertos. Yo aquí vengo de Cachibul a echarles porras. Pero también me gustaría pues que platicáramos un poquito de qué es lo que dice el artículo 6 constitucional, porque a lo mejor la audiencia que nos está escuchando no conoce a plenitud la Constitución y, de hecho, el artículo 6 constitucional habla de varias cosas. A lo que yo supongo que se refiere nuestro buen amigo Jorge es a la parte de, si mal no recuerdo, el párrafo 4 del 6 constitucional que establece que es un derecho de todos los mexicanos el derecho de acceso a la banda ancha, al internet y a las tecnologías de información. ¿Qué pasa si tú no te proporcionas estos datos biométricos cuando pasen los términos que fija esta reforma? Evidentemente, pues podrían cortarte tu línea telefónica. Y si te cortan tu línea telefónica, lo que a mí me gusta siempre comentar es que no nada más sirven los teléfonos celulares para hacer llamadas. De hecho, poca gente usa los teléfonos celulares para hacer llamadas, o no mucha gente usa los teléfonos para hacer llamadas. Lo primero que hacemos en la mañana cuando nos levantamos, la gente que le gusta fumar a lo mejor se echa su cigarrito, pero la gente que no fuma, lo primero que hace es agarrar el celular y empiezas a checar el WhatsApp, o checas Telegram, o checas redes sociales.
es un medio de comunicación en sí mismo, el teléfono, el smartphone, y si te quitan tu línea telefónica, te están haciendo nugatorio el derecho de acceso a las tecnologías de información, el derecho de acceso a Internet y otros derechos que podrían llevar, ir de la mano, como el derecho a la libertad de buscar y manifestar ideas, que también está plasmado en nuestra Constitución. Definitivamente creo yo que es un atentado en contra de varios derechos humanos esta mal llamada reforma. No sé cómo llamarle porque me cuesta trabajo hablar de la palabra reforma. Para mí es algo que definitivamente no debió de suceder. También casualmente lo publican el viernes por la tarde como para que la raza no se dé cuenta o se den cuenta los menos posibles. Y eso hace, eso para mí me deja claro, pues que no están, pues no se sientan orgullosos de una reforma que se publica de esa manera y que se aprueba de esa manera. Ahora, en un futuro o en otro momento de la charla podemos hablar de los, no uno, sino varios mecanismos que existen para sacarle la vuelta a este padrón y seguir estando con la posibilidad de comunicarse con otras personas sin la necesidad de estar dentro de este padrón. Sería absurdo pensar que un criminal va a ir a Telcel o a AT&T y va a dar sus datos biométricos para que lo puedan tener ubicado. Sería totalmente absurdo. En ese padrón van a estar cualquier tipo de personas, menos los criminales. Sí, claro. En ese sentido, nada más que quisiera agregar, no nada más es el derecho al uso de las telecomunicaciones, sino también está mermando el acceso a la información en su generalidad y claramente la libertad de expresión por el uso de las tecnologías de información, que a final de cuentas están inmersas en la vida cotidiana y que también afecta principios fundamentales que están declarados en convenciones internacionales como la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, y que pues hay que denotar que ya hoy en día cualquier parte del mundo, si no está tecnologizada, por lo menos está en vías de esa tecnologización, y que por todas las vías se ha intentado reducir la brecha digital, ¿no? Y también con eso dar mucho más accesibilidad, y que esa es la bandera que se tienen en proyectos como la red compartida, México Conectado, que en su momento existió, y todos los propósitos del Estado para poder hacer llegar las vías de comunicación a diferentes puntos. Entonces, en ese sentido, se merma bastante, y adicionalmente, como ya lo platicábamos en algún momento, en algunos foros, hay que denotar que la brecha digital y en el grupo de esos grupos mucho más reducidos y que se ven más vulnerados, también habría que buscar mecanismos de hacerle llegar esta información, y eso cambiaría muchas de las regulaciones y de las reglas que se tienen en consideración de la accesibilidad. Ya no nada más tendríamos que hacer una declaratoria o tener una declaratoria de personas con discapacidad relacionadas con cuestiones motrices, con cuestiones visuales, sino también tendríamos que hablar del lenguaje, tendremos que hablar del entendimiento de lo que esto significa. Y pues hay una clara también afectación al derecho de estas personas que se protegen a través de diversos artículos de nuestra Constitución, entonces, y que también están en convenciones internacionales. Entonces, creo que son parte fundamental que nos está explorando. Comúnmente se están, el sentir humano, el sentir de la sociedad, está más en un tema de protección de datos personales, cuando desafortunadamente todos esos datos personales a los que hoy queremos proteger, ya en muchas vías, ya están expuestos por las mismas entidades que hoy estamos juzgando que van a tener acceso a esta información, y habría que determinar que los medios de telecomunicación es una vía por donde pasa la información, y que adicionalmente para múltiples factores de autenticación en páginas y en otros mecanismos lo ocupamos comúnmente. Entonces, creo que socialmente estamos queriendo imponer un castigo a esta legislación o a este padrón, cuando no, por muchos años no nos hemos preocupado por esa situación. Y
el entendimiento es menor en el sentido de que solamente estamos promoviendo un aspecto de muchos que están alrededor de esta, de este cambio. De acuerdo. Bueno, permítame un segundo, que es un corte comercial en la radio. Vamos a seguir en redes sociales, pero mando a corte allá en radio. Volvemos. Vamos a tomar ahí 2 minutos en radio para regresar, pero entonces retomando, estamos ante un escenario donde la aplicación de este padrón o de la sanción por no cumplir el registro del padrón puede violar básicamente la Constitución y convenios internacionales, convención internacional, ¿no? Y en un punto más a fondo, pues que en vez de ir a enfocarnos a temas de relieve como es propagar la ampliación del alcance de los mecanismos de información por medio de las telecomunicaciones, pues ahora estamos en un enfoque de sancionarlo, ¿no? En vez de abrirlo a toda la población en lo general, ¿no? Aquí, además, complementando lo que dice Iván y lo que bien dice Joel, tenemos que ver más allá, es decir, hoy día estamos en este debate de si es amparo, si no es amparo, si las acciones colectivas, es en esta discusión que es legal y que a final de cuentas lo que busca es de manera válida proteger a la sociedad o a los individuos por esta serie de regulaciones, que además hay que aclarar qué es lo que se está combatiendo. Son reformas específicas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, es decir, este padrón se genera y establece obligaciones tanto al Instituto Federal de Telecomunicaciones, en principio, como a los concesionarios autorizados para poder alimentar y administrar, en el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, este nuevo registro. Pero más allá de eso, yo creo que se está atentando contra una realidad nacional que hoy día, es decir, en medio de la pandemia, con cuestiones donde necesitamos cobertura universal, cuando necesitamos que toda la población y la sociedad tenga este acceso a estas tecnologías de la información de manera eficiente, no en hotspots ni en pequeñas cantidades, sino que pudieran las sociedades migrar a lo que es la información y las nuevas tecnologías para desarrollar sus comunidades, salen este tipo de regulaciones, que además esta es la primera de varias que ya están, como tú lo sabes, en el Senado y en la Cámara de Diputados, como es la famosa Ley Monreal para las redes sociales, o como es la famosa Ley de Protección a los Usuarios Digitales, que es la Ley Hidalgo, que está en la Cámara de Diputados. Y ahí viene esta moda de legislador de tratar de regular algo que no es regulable de esa manera, ¿no? Es decir, en vez de estar discutiendo el siguiente paso, que es el 5G, en vez de estar discutiendo el tema del cloud computing, en vez de estar hablando de agendas digitales para el crecimiento poblacional, sacamos un padrón que ni va a evitar los delitos por vía celular, ni va a cambiar una tecnología que cada vez avanza de mayor manera, pero que sí va a detener no solo a los concesionarios y a los autorizados, sino que va a afectar a un ecosistema completo, que va a afectar el desarrollo de nuevas aplicaciones, y además establece al Instituto Federal de Telecomunicaciones obligaciones que ni hay dinero para que las tome, ni hay hoy día los recursos económicos y administrativos para que las cumpla. De acuerdo, ahí ya regresamos al aire en radio, y un punto que citabas para contextualizar lo que no se alcanzaba a escuchar. O sea, de alguna manera, no solo es esta modificación normativa que se acaba de implementar, que, bueno, su implementación durará 2 años según lo que señala el diario oficial, pero, bueno, pues este padrón de usuarios de telefonía móvil, pero sino hay otras normas que, como dices, en lo abstracto y general, lo que buscan es regular más a nuestro acceso a las telecomunicaciones que ampliar el acceso propiamente a las telecomunicaciones, ¿no? O sea, buscan más. Y además, regular mal, ¿no? O sea, y lo digo abiertamente con todas las palabras, sin ver las aristas que tiene este problema. Es decir, crear, vuelvo un poquito para que en contexto, ¿no? O sea, crear una ley que solo cubra redes sociales para efectos políticos, o establecer un padrón de usuarios digitales sin entender bien lo que es un usuario y terminar de determinarla, de establecer lo que es un usuario en términos generales en este nuevo ecosistema, o establecer un
padrón sin hacerlo de una manera adecuada no es regular, es simplemente distorsionar un mercado, ¿no? Es afectarlo. Es decir, en vez de estar haciendo estudios y enfocarnos en los estudios digitales que nos pudieran llevar o permitir incrementar el tema de operadores móviles virtuales, entender lo que es la nube, hacer una debida convergencia entre estas nuevas redes de telecomunicaciones híbridas y los nuevos prestadores para poder generar un modelo económico eficiente, ¿sí? Estamos más preocupados por tener un padrón que Dios sabe realmente cuál será el final real que se está buscando y poner en riesgo los datos biométricos, pero sobre todo poner en riesgo a la población en cuanto a su acceso a tecnologías de la información. De acuerdo. Aquí me iría también a una pregunta. La tendencia tecnológica, al menos por la mecánica que logro entender de sistemas como el blockchain o como los servicios business as software y SaaS y todas estas cosas, es descentralizar, ¿no? Es diseminar la información en múltiples nodos en vez de que esté nodificado en una sola sección. Aquí un padrón único, lo único que va a hacer es que lo pongan en el Mercado Libre por 500 pesos para quien quiera comprarlo, básicamente, ¿no? Ese es el gran riesgo que tenemos, como el padrón del INE y otros padrones que han terminado construyéndose por el gobierno, ¿no? Tomo la mano en un sentido. Hay que tomar en consideración que desafortunadamente en políticas regulatorias para la seguridad de la información también estamos muy por debajo del estándar que necesitaríamos tener, ¿no? Para tener un padrón de esas dimensiones, que si lo queremos tomar en consideración, hoy en día en el SAT ya está un padrón similar, ¿no? Ahí tienen nuestro número telefónico, tienen un correo electrónico, tienen nuestro nombre, tienen huellas digitales, tienen rostro, tienen huellas de iris. Nuestra contabilidad, o sea, nuestros números. Aparte de nuestros datos patrimoniales, datos financieros, y o sea, ese padrón, si lo queremos ver desde una perspectiva, ya existe. Habría que intentar entender, si lo vemos cronológicamente, un fondo, es que hay una regulación previa que habla de geolocalización, donde habla de geolocalización con dispositivos. No hay una relación directa entre el dispositivo y la geolocalización y el individuo que está haciendo la transacción financiera. Y entonces, pues, este tipo de padrones genera un vínculo esencial entre el individuo, o intenta generar un vínculo entre el individuo y la línea telefónica. Eso por una parte. Segunda parte, si nos adherimos a lo que intentó hacer el regulador, hace referencia a la Procuración de Justicia. Si nosotros tomamos en consideración que las disposiciones de carácter general para la Procuración de Justicia, donde los concesionarios autorizados tenían las reglas, cuando nace estas disposiciones, habría una consideración de la seguridad de la información basada en ISO 27001. En 2018, justamente estas características se eliminan, se quitan de esa regulación, y entonces no hay mecanismo de protección sobre la seguridad de la información de lo que hoy manejan los concesionarios y autorizados. Y por otro lado, si lo vemos desde otra perspectiva, también tenemos MACTIXI, que es otro aparato que busca regular los temas de seguridad de la información, y que hoy en día está en tela de juicio si sigue viva o no sigue viva, ¿no? Si realmente se está cuidando como parte del proceso de administración de las tecnologías de información y comunicaciones de la Administración Pública Federal. Si bien algunas organizaciones de la Administración Pública Federal la siguen tomando como punto de partida, no hay una claridad de eso, ¿no? Entonces, creo que si lo vemos desde esa perspectiva, es ahí también hay una serie de violaciones, pero vuelvo a lo mismo. Y creo que el punto donde quiero que quedemos muy claro que estamos queriendo, como ciudadanía o como sociedad, proteger un bien que ya no es tan protegible porque ya está en manos de quien no queremos que esté. Ahora, yo ahí te voy a decir algo en la materia fiscal. A mí me tocó promover muchos amparos en contra de la contabilidad electrónica, con uno de los argumentos sobre temas de telecomunicaciones, que era, oye, ¿cuál es la certeza de lo que van a hacer con esas bases de datos? O sea, tú estar, digo, un financiero
te puede, que sea muy bueno y leyendo una contabilidad electrónica bien estructurada, puede llegar a encontrar incluso algunos tópicos relativos a secretos industriales de alguna operación económica, si lees correctamente la contabilidad. Entonces, el que se tuviera que estar subiendo esa contabilidad a una nube del SAT, en este caso, y luego con lo delgado que son las sanciones en contra de funcionarios públicos que violan estos cuidados de estas bases de datos, pues había una preocupación que exponíamos en los amparos y que ni nos hicieron caso en los agravios ni en los argumentos de la Corte, ¿no? Pero que al final del día era un tema que estaba ahí y que sigue presente, ¿verdad? Porque a la fecha, pues al conocimiento genérico no ha habido violaciones en ese padrón, pero ciertamente cada mes se nutre la contabilidad de todos los contribuyentes y, como dices, Iván, pues tiene nuestro iris, tiene nuestra huella, tiene nuestro nombre, nuestro domicilio fiscal, nuestro celular que pusimos ahí en el registro. En fin, o sea, ya está, ¿no? Ya existe y debemos de preocuparnos de cómo se maneje. Pero el que se esté ampliando y nodificando, como les decía, en un solo lugar, en ese caso ahora en manos de IFETEL, este padrón, pues sigue esta preocupación de ¿para qué quieren tanta información el gobierno de nosotros, ¿no? Oye, Alejandro, tenemos que tener claro que vivimos en un entorno y en un ecosistema digital. Uh-huh. El gobierno, desde que tomó posesión, dentro de las primeras declaraciones que hicieron fue: no vamos a invertir en tecnología. No nos interesa, hay ahí cosas de corrupción con los proveedores, ya no vamos a pagar licencias. Y luego se vino el Pemex Gate y se vinieron otros asuntos ahí con algunas secretarías, entidades paraestatales, broncas de ciberseguridad, al por mayor. Mientras el gobierno mexicano no cuente con una estrategia digital nacional y no cuente con una estrategia nacional de ciberseguridad, estamos en un altísimo riesgo cada vez que se pretendan crear nuevas bases de datos o manejar más información de carácter centralizado, como bien lo acabas de comentar. Eso es algo crucial. Necesitamos primero implementar políticas públicas para regular el ecosistema digital o para controlar de alguna manera, de manera segura, el entorno digital, para después poder pensar en buscar qué otras cosas faltan. Como lo decían Jorge y como decía Iván, pues hay muchas otras áreas que deberían estar platicando, ver la implementación del 5G, la implementación de blockchain, inteligencia artificial en el gobierno. Habría muchas cosas que buscar, cómo podemos implementarlas en el gobierno o desde el gobierno para mejorar los servicios de gobierno digital, para mejorar la relación que tiene el gobierno con los ciudadanos a través de tecnologías de información y sobre todo implementaciones que traen impactos o pueden traer impactos espectaculares para la sociedad, como en la implementación de las redes 5G, que creo que todavía le falta un camino por recorrer a nuestro país. Entonces yo creo que estamos empezando por rumbos equivocados y pareciera ser que estos rumbos van hacia el control totalitario de la ciudadanía, porque ahora buscan controlarte desde todos los puntos de vista, porque si ya tenemos el tema de la geolocalización y tenemos este tema de biométricos para poder usar una línea telefónica, el siguiente paso es que no puedas usar internet sin identificarte con datos biométricos. Claro, ese es el punto. Vamos a llegar a eso. Decías una palabra clave que se ha estado diseminando hoy en día en redes, el tema totalitario. Las naciones que usan padrones de este esquema pues tienen la característica de ser totalitarios, ¿no? Venezuela, Afganistán, no me acuerdo las otras dos o tres, pero no hay ninguna de Europa, no está Estados Unidos, no está Canadá, o sea, no están las naciones desarrolladas, están las naciones que se caracterizan por esta cuestión totalitaria. Perdónme tantito, tengo que hacer un corte de 3 minutos y regresamos, pero seguimos en redes sociales. Ahí está, ya se fueron a corte comercial. Pero sí es un hecho, ¿no? O sea, esta posición de regulación extrema y de supervisión de lo que hagan sus ciudadanos, pues yo me imagino que en Corea del Norte ni siquiera tienen acceso a internet, ¿no? Entiendo, según alguna información que he recibido, pero en donde sí tienen ese tipo de regulaciones y pues no es así como que el mejor ejemplo a lo que aspiremos, ¿no? Fíjate que, Alejandro, en este punto, y yo quiero resaltar lo que dice Joel, es decir, la estrategia, en México no existe hoy día, desde que entró este nuevo gobierno, la estrategia digital nacional. Y nuestra estrategia digital nacional hoy día para el gobierno es controlar.
es controlar a través de las redes, es controlar a través de los medios, es tratar de tomar estos medios de acceso y estas nuevas plataformas para cobrar más impuestos, como es el movimiento que ha hecho Hacienda para poder empezar a registrar las plataformas y para empezar a poder tener mayor control de información, como es la geolocalización, que lo hemos hablado también en otros foros, es claramente una violación a algo que es bien importante. Yo me quiero regresar un paso, es ¿por qué quiero establecer la importancia de lo que está pasando en lo que es el acceso y los derechos a las tecnologías de la información? Porque más allá de todas las afectaciones secundarias que se van a dar o que se están dando por la geolocalización o por el tema de este nuevo padrón, lo que se está afectando en principio son a las redes de telecomunicaciones, que son medios habilitadores económicos en todos los sectores. Y por eso es bien importante partir de por qué tenemos que reforzar al Instituto Federal de Telecomunicaciones como un ente, como lo que es, un ente autónomo que puede y controle el sector, ¿sí? Y no necesita que se meta Gobernación, y no necesita que se meta la Comisión Nacional Bancaria, y no necesita que se meta el gobierno federal, porque es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, cuando fue creado en la última reforma constitucional, fue creado para eso, para poder establecer con un conocimiento básico el crecimiento de todos los elementos y de todos los puntos que generan este ecosistema. Hoy día el gobierno federal está encareciendo el tema del espectro radioeléctrico, hoy está limitando el tema de los accesos a las plataformas, hoy quiere controlar, y lo que está haciendo es dinamitar hoy día la herramienta más importante que tenemos, sobre todo en pandemia, para seguir comunicados, para tener educación, para poder llegar a mejores servicios de salud, ya sea remotos o físicos, para poder incrementar temas de seguridad. Es a través de la tecnología como medio habilitador que el país tiene que crecer y que tiene que establecer una política que se concatene con cada una de las autoridades y cada uno de los gobiernos municipales, locales y estatales, para poder generar un país de vanguardia y no estar viendo si necesita mis biométricos o me necesita controlar mi geolocalización bajo el pretexto de seguridad nacional, que para mí simplemente es un pretexto. O seguridad pública, ¿no? Estamos regresando al aire y ese es un punto, ¿no? O sea, cómo tener una política pública, tanto lo que decía Joel como ahorita Jorge, enfocada a cómo desarrollar más a la sociedad contra una política pública de astringencia y ahorita decía Iván, de seguridad pública. Porque ese es el fin presunto de tener a los delincuentes, ¿no? Dice el subsecretario de Ricardo Mejía, subsecretario de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dice que todas las detenciones que se hacen a delincuentes siempre encuentran celulares de prepago, ¿no? Digo, ahora van a encontrar celulares robados y quien no haya ido a poner su denuncia va a quedar como delincuente también, ¿no? O sea, es un absurdo, no es coherente su argumento, ¿no? Sí, en ese sentido, habría que tomar en consideración que gran cantidad de los procesos judiciales o los procesos que se hacen de detención no proceden en su judicialización precisamente por temas de que no hay una facilidad de probanza. Eso definitivamente sí es una realidad y se vuelve complejo porque, las redes de telecomunicación tienen un rango de error por su naturaleza, 1 kilómetro, 500 metros, cuando estás intentando hacer ubicación geográfica en tiempo real, ¿no? Y eso es propio y por eso cobra relevancia lo que comenta Jorge, ¿no? que requerimos empezar a vislumbrar nuevas tecnologías como 5G que nos dan un punto de acercamiento mucho más a esa geolocalización que tanto están queriendo socorrer. En ese sentido, creo que la motivación o el pensamiento motivador que se dio es fidedigno, si es correcto, intentando vislumbrar, no todo desvirtuarlo, pero no es el camino ni es la forma. Y otro aspecto que quisiera tocar y poner en consideración es cómo la afectación que se le está dando a las compañías de telecomunicaciones, a los autorizados y a los concesionarios, en el hecho de ponerles facultades o ponerles obligaciones sobre algo que por facultades de Estado ya está establecido.
¿no? Y por eso quise tocar el punto del SAT. A final de cuentas, existe el derecho de portabilidad, que a ver, y ahí hay pronunciamientos de INAI, o que ya se está dando algunas contribuciones por parte de INAI, pero se les olvida que hay ahí temas que no han regulado correctamente. Puede hacer una solicitud directamente FGR, o que podría ser una solicitud directamente IFT, si así se decidiera, para obtener la información del titular sin pasar por las compañías de telecomunicaciones, ¿no? O sea, creo que por eso yo me quiero salir un poquito del tema de datos personales, porque desvirtuar la postura de un organismo como INAI cuando su sistema de solicitud de portabilidad a través del sistema de transparencia es de miles y millones de pesos, cuando es un sistema de ticket en donde la mayor cantidad de ellos no procede porque los sistemas bajo términos de ley no están homologados, ¿no? Entonces quieren subsanar una no homologación de una estrategia digital nacional vagamente observada, haciendo recabación de información y facultando a terceros que realmente no tendrían ni por qué tocar esos datos. Que ese es otro tema. El SAT como mínimo ha sido súper celoso de ofrecer las firmas electrónicas con la captura del iris y la huella digital, porque tienes que ir ahí, obtener una cita en el SAT es un suplicio y demás. Ahorita cualquier carrier aquí en Telcel, el AT&T, el que quieras, ahí en su local va a ir a tomarte tu huella digital. Entonces, digo, no solo se va a quedar en IFETEL, se va a quedar en el camino en manos de más gente probablemente, ¿no? Así es, Joel. Y además, pues habría que ver las consecuencias del ecosistema actual para implementar la compraventa de los SIM cards, que es lo que uno va al Oxxo o a cualquier otra tienda de conveniencia, pues vas y compras tu SIM card y en cuestión de minutos estás usando una línea telefónica, cuestión de minutos. Si tú le pones ahí unos 50 pesitos, 100 pesitos en tu tienda de conveniencia más cercana, en cuestión de minutos estás utilizando una línea telefónica. Me pregunto qué va a suceder ahora. Y no hemos hablado de los puntos de contacto. Digo, los puntos de contacto van a ser múltiples. ¿Quién va a ser el que te va a pedir los datos biométricos? ¿Te los va a pedir el Oxxo? ¿O te los va a pedir Telcel? ¿O te los van a pedir operadores intermedios cuando compras un celular en alguna tiendita, en algún centro comercial? Cada punto de contacto es un punto de riesgo. Y entre más... ventas marketplace, ¿no? Las ventas secundarias que se dan en eBay y en Facebook Marketplace, etcétera, etcétera. Además. ¿No? Y luego, ¿qué pasa si eres extranjero? Cuando eres extranjero y vas a estar un tiempo en el país, lo primero que haces es llegar y buscar un SIM card para que no te salga hirviendo tu recibo telefónico local en tu país por cuestiones de roaming. Entonces ya muchos extranjeros saben que llegan al Oxxo, compran su SIM card, le pagan ahí 100 pesitos, 200 pesos para estar comunicados durante el tiempo de su viaje. Ahora, ¿qué sucede? ¿Le vas a pedir a los extranjeros sus datos biométricos? ¿Dónde van a tener que ir los extranjeros para registrar sus datos biométricos? ¿En manos de quién van a estar? ¿Se van a sentir cómodos los extranjeros que le tomen los datos biométricos en el Oxxo? ¿O van a tener que ir a un Telcel, a un AT&T? ¿O a dónde van a tener que ir para poder registrar sus datos biométricos? ¿Qué tan complejo va a ser poder tener una línea telefónica o usar un servicio de telefonía celular ante este panorama ultra regulador donde se nos van a pedir muchísimos datos que en el juicio son innecesarios para poder obtener el servicio de telefonía celular? Si hacemos un análisis muy sencillo del 180 bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se dice que el instituto va a expedir disposiciones administrativas de carácter general para la debida operación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, cuyo único objetivo es el de colaborar con las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia en asuntos relacionados con la comisión de delitos. Reitero, el criminal no se va a dar de alta, no va a dar de alta sus biométricos para que lo agarren, ni tampoco el criminal va a utilizar los medios que sabe que están controlados por el Estado de esta manera. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues las consecuencias pueden ser múltiples. Va a haber un tráfico de líneas telefónicas extranjeras, o bien te van a empezar a asaltar para poderte quitar tu celular y poder ejecutar las llamadas que necesiten desde un celular robado. Y si el celular necesita una huella digital para activarse, pues a lo mejor te cortan el dedo
o a lo mejor te secuestran para que con tu cara puedan estar liberando el acceso al teléfono. Entonces va a crear una ola de delincuencia este nuevo tipo de regulación. Y además, Alejandro, nada más para complementar lo que bien dice Joel, es como yo lo puse en un artículo que sacamos esta semana, ¿no? El Congreso lo que hace es como el que pone una bomba y se echa a correr en sentido contrario a toda velocidad, saca este padrón y le deja al instituto la bronca de sacar la regulación adicional, ¿no? Es decir, no solo deja el problema, sino se lava las manos, ¿no? Y deja al instituto una tarea muy complicada, y además genera un estado de indefensión, que ese es otro punto que quería yo establecer, es decir, a ver, estamos peleando por el tema de protección de datos, estamos hablando del sexto constitucional, estamos hablando de los servicios públicos de interés general, que hoy día no se dan en el país, estamos hablando de muchas cosas, pero además, o sea, no nos hemos puesto a ver que estas nuevas reglas están incompletas. Jurídicamente, esta reforma está incompleta y deja a una segunda ola de regulación de la entidad administrativa el poder controlar este padrón, que es un monstruo de seis cabezas y que nadie sabe realmente hoy día, como abogados, ni siquiera sabemos cuáles son, o sea, muchos discutimos que si la acción de inconstitucionalidad, que solo procede el amparo. Yo creo que hay otros temas como son las acciones colectivas, pero más allá de eso, ni siquiera tenemos las reglas claras de lo que viene. ¿Por qué? Porque todavía dejamos a un segundo acto la expedición de lo que va a regular realmente este padrón. De acuerdo. Vamos a ir ya en unos segundos a un corte, pero bueno, obviamente de fondo hay muchos temas, desde el sexto constitucional hasta los propios aspectos de la norma, la vinculación con gobernación o con Secretaría de Seguridad Pública o Fiscalía, etcétera, la capacidad de usar esta información en juicio, en caso de que sí se llegara a un juicio penal que tuviera que usarse la base de datos del padrón o lo que sea. Pero la gente se pregunta, bueno, la defensa, se han promovido amparos en el juzgado especializado en la Ciudad de México, que ya se ha hecho famoso el juez Gómez Fierro al respecto, se otorga la suspensión, de repente empieza a decirse, no se amparen, va a haber acciones colectivas o va a haber amparos directamente por los carriers y ellos se encargarán del tema, o la propia, acción de inconstitucionalidad que puedan promover las otras dependencias del mismo IFETEL que pueda eventualmente defenderse. ¿Qué destino, no? Yo creo que hacia el siguiente corte me gustaría que habláramos. ¿Qué destino podemos prever al menos en las siguientes semanas como ciudadanos al respecto? Porque incluso por ahí en algunos chats ya decían, oye, es que ya están pidiéndolos en los carriers, si cambias de teléfono ya te piden tus datos, y dices, pues, ¿con base a qué reglas? Si no hay nada, ¿no? Sí, así es. Pero dame chance, vamos a corte rápidamente y nos quedamos aquí en redes sociales. Bien, seguimos aquí en las redes sociales de Solo Negocios y está eso, ¿no? Incluso ya hay suspicacias que en algunos lugares están ya pidiendo los datos, quizá de manera abusiva, ¿verdad? Pero que hay gente que ya está pidiéndote a la hora de comprar un celular o algo así. ¿Saben algo de eso? No, mira, es que, a ver, ahí intento, es que ya de por sí, lo único que no se pide hoy en día son los biométricos. Pero si tú vendes una línea móvil, estás obligado como concesionario y como autorizado a pedir el nombre, el teléfono, la ubicación. Entonces, creo que la pelea es el dato biométrico, más que la recopilación de todos los datos, porque sí hay una obligación por parte de los autorizados y concesionarios, ¿no? Que antes no lo percibíamos socialmente. Son dos cosas completamente diferentes. Perdón. Yo recuerdo haber comprado un SIM card hace unos meses que me fui a Colombia y compré un SIM card para propósitos locales aquí en la Ciudad de México. Y no necesité absolutamente nada para ponerlo en una modem o para ponerlo en un teléfono. Nadie me pidió nada. Lo compré. No, estoy de acuerdo contigo. Nada más que la regulación sí dice que el concesionario y el autorizado debe de saber cuando es telefonía móvil la ubicación en donde se conectó por primera vez. Tiene que saber el nombre de la persona. No autenticarlo, que lo que quieren hacer ahorita es autenticar a la persona. El registro. Exactamente, son dos cosas completamente, o sea, hay un proceso de identificación y autenticación, que es lo que quiere hacer el padrón, pero por ley ya existen los mecanismos para que los carrier o los autorizados y concesionarios soliciten la información.
y que eso pues está basado en la NOM 184. Perdón, estamos regresando al aire. Entonces, confirmar este punto que dice Iván. O sea, sí, hoy en día existe la legislación, la necesidad de identificar a las personas, pero lo de los biométricos lo que provoca es autenticar que seas tú eficazmente. Y es que aquí hay un tema. Decía Joel, compro un SIM card en la tienda de la esquina, no hay problema, lo conecto y ya estoy instalado. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo la representación legal de una empresa que da líneas telefónicas a sus empleados? ¿Quién va a ser el responsable? ¿El representante legal? Que en presunción inicial sí, pero ¿y si el empleado es el delincuente? Pues, ¿cómo me van a pegar a mí? Y si lo hago para mis hijos, por ejemplo, para menores de edad, pues también hay una implicación, porque el usuario puede ser el menor de edad de 17 años y medio y ya está consciente de lo que hace, pero finalmente es menor de edad, ¿no? Y el padre es el que está haciendo el registro, el hermano mayor de edad. O sea, sí se generan demasiadas suspicacias de cómo eficazmente puede hacer funcionar un manejo de padrón de este tipo, ¿no? No, y como decías, Alejandro, antes de entrar al tema ya de las acciones como tal, o sea, hoy día lo que ha generado esta aprobación express de este padrón ha generado un río revuelto, es decir, ha generado una preocupación extrema de los concesionarios. Y yo quiero ser bien franco, y entiendo la posición de los concesionarios y de la propia autoridad involucrada, pero también ha habido un silencio, ¿no? Un silencio sepulcral por muchas de lo que son, bueno, la Canieti sí se manifestó, pero no ha habido tampoco una reacción tan fuerte como yo lo esperaba en un principio por parte del propio sector. ¿Por qué? Porque estás enfrentando un monstruo de tres cabezas, ¿no? Y porque esto es un tema que tiene, no es solo el padrón como tal, esto tiene muchas más implicaciones y deberíamos de pensar este tema de los datos, porque realmente con estas nuevas modificaciones, pues queda muy claro que por lo menos al Poder Legislativo no le importa el acceso universal, no le importan las tecnologías de la información, no le importa nada más que conseguir los datos biométricos o poder tener mayor control de que tiene un teléfono móvil. Entonces, desde ahí estamos totalmente separados en lo que debería el deber ser y de lo que realmente es, ¿no? Y esto va a generar, de aquí hasta que haya resoluciones concretas o reacciones efectivas, va a generar muchísimos temas jurídicos, muchísimos procedimientos litigiosos, pero sobre todo mucha preocupación y estado de indefensión para los usuarios y los propios operadores, porque además esto va a traer más desaceleración en el tema de inversión en tecnologías hasta que no se resuelvan muchos temas asociados. De acuerdo. Y bueno, pasando a esta parte de la mecánica de la defensa, de la protección, de cómo evitarlo, ¿no? El tema de los amparos que empezaron a correr, incluso por ahí hay un abogado que ofreció su formato y luego ya salió regañado porque pues la gente no sabía cómo usarlo y luego le criticaron los agravios y demás. En el grupo de abogados digitales de Telegram que tenemos, pues, se comentó de las posibles acciones de colectivas. Y pues están también estas acciones de inconstitucionalidad que puedan promover los órganos autónomos como el propio IFETEL, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Para dónde va el destino de esto? El juez Gómez Fierro ya otorgó algunas suspensiones, creo que van 6 según lo que estaba leyendo hace unas 2 horas. Y pues yo creo que en buena medida varios de los argumentos que ustedes mismos giraron se convierten en agravios que pueden ser usados en un esquema de defensa, ¿no? ¿Qué opinan? Venga, Iván. No, o sea, mira, es que es un tema. Yo estoy en la creencia de que el proceso del amparo, específicamente sobre el tema de datos personales, pues queda endeble a una situación en donde se va a venir una desbandada de personas queriendo no entregar esos datos personales y que en algún momento se puede desvirtuar desde la perspectiva en que se haga un estudio de fondo y que se vislumbre que esos datos ya están en posesión de las autoridades, ¿no? Los autorizados y concesionarios son los que deben de buscar la defensión sobre un cúmulo de facultades que, o en este caso obligaciones que se le están otorgando y que estarían sobrepasando las características de sus servicios. ¿Por qué? Porque no hay una base de datos que tenga la facultad de autenticar que la persona es quien dice ser, ¿no?
que ese es otro tema bien, bien relevante. Porque ahorita nos preocupamos del biométrico y bajo los términos en donde no hay una serie de dispositivos cualificados para determinar las minucias de información o poder, por ejemplo, para obtener las minucias de las huellas digitales. Las reglas pues, todavía no las conocemos de cuáles son los mecanismos mínimos necesarios para obtener un rasgo facial, para obtener un rasgo de iris, si se va a alinear a los elementos cualificados de la Unión Europea, si va a estar alineado a Common Criteria, si va a estar alineado a ISO 15408, todos los mecanismos por medio de los cuales se va a obtener la información y que se va a procesar esa información. Queda mucho en duda si la protección de datos personales es la parte fundamental y porque los temas en donde se basó la suspensión provisional que se dio está alineado a un tema de protección de datos personales, no está en el fondo de la situación del por qué se está recabando, ¿no? Por ahí se hablaba de la presunción de inocencia. Pues claramente se puede percibir desde esa perspectiva donde hay una presunción de culpabilidad en el momento que nos recaban los datos porque se hace la referencia que hay una, es para temas de índole penal. Sin embargo, pues eso no te implica en un proceso acusatorio de forma natural. Podrá muchas personas discrepar, es una opinión solamente, pero no creo que abunde en ese sentido. Ir con el sexto constitucional, el del derecho de accesibilidad, bueno, la accesibilidad, el derecho a la información, creo que ahí está muy bien fundado. Sin embargo, hay otros elementos importantes como es la soberanía del país, en el hecho de que estamos incumpliendo normas internacionales, que estamos incumpliendo convenios internacionales, en donde nos puede provocar cierta inestabilidad por parte de estos incumplimientos. Hay algunas cuestiones que están relacionadas con derechos humanos fundamentales, como ya lo hemos platicado, y que no lo están, que es el artículo cuarto constitucional, el artículo tercero por el derecho a la educación, porque hoy en día que no tenemos acceso a las escuelas, entonces se vería mermado. Personas que se dedican a utilizar las redes de telecomunicaciones para ejecutar sus actividades primordiales, pues verían mermado el quinto constitucional. Y bueno, si le vamos uniendo, podremos aquí recitar media constitución, ¿no? Pero no creo que sea el objetivo. Y también hay una afectación al erario público, porque a final de cuentas, muchos de los procesos administrativos para poder hacer el pago de impuestos o acercarte con la autoridad, hoy en día se hacen por medios electrónicos. Entonces, es el perro siguiéndose la cola, ¿no? O sea, pues te mermo la capacidad para que puedas atender una petición, porque hoy en día si te llega un buzón tributario, o te llega por teléfono o te llega por correo electrónico, ¿no? Y si te bloquean tu línea, pues ya no vas a tener la posibilidad de verlo, y pues vas a tener que esperar el quinto día o el cuarto día más uno para que se consolide la notificación que te hagan por esa vía, ¿no? Entonces, se vuelve, es una cantidad de vueltas que le podemos dar, pero por todas las vías no hay un parteaguas correcto de por qué los mecanismos de defensa deberían de estar en las condiciones en las que se encuentran hoy, porque se queda muy sesgado a la realidad social que vamos a vivir si ese padrón vuela como está percibido. Yo nada más quiero muy rápido establecer mi punto de vista. No voy a decir qué acciones tengan que ser o cuál es mi recomendación, porque me va a pasar lo que a mi colega que puso el amparo en internet y me van a regañar porque van a decir que no sé. Yo lo único que voy a decir son dos ejemplos muy claros. Yo quiero ver quién va a ser el guapo que se va a atrever a meter la acción de inconstitucionalidad. Esa es la primera parte. Porque como están los temas judiciales y como está el gobierno federal, yo quiero ver quién se atreve. Y del lado del amparo, cada quien tiene su propia percepción. Yo no lo veo tan claro, pero voy a poner un ejemplo que pasó hace unas semanas. Hace unas semanas se hizo mucho el boom
porque Profeco inició una acción colectiva en contra de AT&T por temas de un cobro indebido de una tarifa de un equipo. O sea, y hoy día qué bueno que digo, el destino nos ha alcanzado, como yo uso esa frase mucho, porque resulta que hoy día Profeco no ha dicho nada, ¿no? Y qué más claro puede ser el inicio de una acción colectiva que una afectación directa a los derechos de conexión, de interconectividad y de telecomunicaciones y de desarrollo tecnológico como lo que es este padrón. Pero Profeco no lo va a hacer. Pero no es la única opción para el tema de acciones colectivas. Es muy claro el artículo que establece en el Código de Procedimientos quién puede iniciar una acción colectiva y puede ser grupos de más de 30 o asociaciones civiles debidamente legitimadas. Creo que ahí está el camino. Creo que para mí los municipios tendrían que estar pensando sobre esto, las pequeñas poblaciones no conectadas. Creo que la asociación de las personas es lo que hoy nos puede llevar a poder atacar, no por un tema meramente jurídico, sino por una afectación realmente social. Entonces, yo es lo que me gustaría opinar. De acuerdo. Joel, ¿algunas palabras antes de terminar? Sí, Alejandro. Nada más reiterar que ningún ladrón en su sano juicio va a ir a entregar sus biométricos y va a usar esa línea telefónica para delinquir. Ninguno. Sería muy estúpido, perdonen la expresión, pensar en que un delincuente va y registra sus biométricos y luego va a ir a extorsionar, a asaltar, a secuestrar a alguien. Es estúpido pensarlo. Perdónenme, pero ese objetivo que viene en 180 no se va a cumplir porque hicieron malas cosas de origen. De acuerdo. De acuerdo. Es un tema muy sensible. Me gustaría pedirles una conclusión de un minuto cada uno para terminar. Iván, no sé si gustes empezar. Sí, coincido en que debe de darse otras medidas precautorias, hay que hacer mucho más uso de las herramientas jurídicas, más conocimiento de cómo operan las telecomunicaciones por parte de los legisladores, antes de atreverse a sacar una legislación como la que están queriendo promover en diferentes ámbitos. Es importante que ya exista una transición hacia una estrategia digital nacional de nuevo, y de una estrategia nacional de ciberseguridad para proteger en todos los ámbitos la información de la ciudadanía y de toda la actividad gubernamental. Muchísimas gracias. Jorge. Bueno, yo lo único que quisiera es que hubiera más debates de estos. Yo creo que es bien importante que la comunidad jurídica, la sociedad en general, pudiéramos involucrarnos más en estos temas y que tomáramos decisiones más allá, como digo, de filias y de fobias, de colores o de intereses políticos. Creo que en este caso es muy, muy importante ver hacia el futuro. Creo que nos toca cerrar filas con el gobierno federal, nos toca cerrar filas como sociedad, nos toca cerrar filas como abogados, para entender que este tipo de acciones no solo llevan la búsqueda de un resultado judicial, sino realmente el beneficio de una sociedad que pide a gritos el crecer en los medios digitales. Colombia y Chile ya nos ganaron el paquete. Ya no es México quien lleva la punta de lanza en América Latina por temas digitales. Es buen momento de poder darnos cuenta y cambiar e ir hacia el rumbo correcto. De acuerdo, Joel. Gracias, Alejandro. Me sumo a los comentarios previos de Jorge y de Iván. Retomo una parte muy breve que comentó Iván. Es importante que los legisladores conozcan cómo funcionan las telecomunicaciones y las tecnologías de información, porque hay cuando menos 4 o 5 métodos de sacarle la vuelta a estas disposiciones y lograr un resultado óptimo para aquel que quiere sacarle la vuelta, llámese algún delincuente o algo por el estilo. Hay que entender cómo funciona la tecnología y entender que la tecnología siempre va a ir uno o varios pasos adelante de la ley. Y eso debe promover legislación inteligente, bien razonada y sobre todo que participe la sociedad, participe la industria, participe la academia, que haya un sistema de multipartes interesadas como se da en ICANN y en otros contextos para que realmente podamos crear legislación que sea aplicable, que sea necesaria y que tenga un efecto positivo muy importante. Jorge Moreno Loza, Iván Díaz González y Joel Gómez Treviño, muchísimas gracias por su apoyo para este programa. Y bueno, pues a toda nuestra audiencia, muchas gracias por su atención. Gracias a Arturo Galarza en controles. Nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde, hora de Ciudad Juárez.
Y bueno, pues muchas gracias a ustedes. Gracias, Alejandro. Contáctenos. Correo electrónico. Correo @solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios.